¿Cómo se vivo en Facebook? Cuando gusten iniciar. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta inauguración del tercer seminario internacional, las reformas políticas a la representación en América Latina. Agradezco a mi colega y amiga, la doctora Flavia Freinbeis, y al Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, junto con la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos, la convocatoria a llevar a cabo este seminario, este tercer seminario internacional, que, pues, cuya sede está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, a cuyo nombre les doy la más cordial bienvenida. Es un programa, pues, con un amplísimo repertorio de actividades muy diversas, ¿no? Encuentros de editores, talleres, mesas de discusión, y yo estoy segurísima de que este será, pues, como lo ha sido todas las actividades organizadas por este observatorio liderado por la doctora Freinberg, que será, pues, de muchísima utilidad para una reflexión que es de la mayor importancia en los momentos actuales que vive nuestro país, que tiene que ver precisamente con el fortalecimiento de nuestra democracia, del Estado de Derecho. Así es que no me queda sino darles la más cordial bienvenida, desearles el éxito que ya están teniendo, porque las actividades comenzaron hace algunos días, y agradecer a todas las instituciones que han acompañado este esfuerzo, desde luego a la doctora Freinberg, a la doctora Marván, también a Francisco Guerrero, y pues bienvenidas, bienvenidos, y el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias, directora Mónica. Muchísimas gracias por tus palabras. Le damos ahora la palabra al doctor Francisco Guerrero, para que también nos dé las palabras de bienvenida. Como muchos de ustedes saben, el Observatorio de Reformas Electorales y este seminario es una actividad que se desempeña junto con la Organización de Estados Americanos en toda la rama que tiene que ver con observación electoral y desarrollo de la democracia. Doctor Guerrero, querido Paco, muchas gracias por estar aquí. Tienes el uso de la palabra. Tu micrófono, Paco. ¿Me escuchan? ¿Se escucha, María? Sí, ya se escucha, gracias. Reciban un saludo a todos. Estoy transmitiendo aquí desde Sao Paulo porque pero por fortuna fue posible abrir este espacio para compartir con ustedes. Quiero decir primero que me es muy grato estar en esta inauguración del tercer seminario internacional, las reformas políticas a la representación en América Latina. Quiero darle la bienvenida a Mónica González Contró por su designación como nueva directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de nuestra casa de la UNAM. Mónica, mis mejores deseos. Un saludo, como siempre, a María Marván, mi querida amiga María, con quien me hermanan muchos años de trabajo en favor de la democracia. Y, por supuesto, al motor de este seminario, que es Flavia Freinberg, quien despliega siempre una gran actividad y energía y entusiasmo para llevar a cabo este seminario. Este seminario bianual es un referente para la región y el mundo. En esta ocasión son 194 participantes de 18 países, 21 ponencias, 31 mesas de trabajo, 4 talleres de habilidades y competencias, un encuentro de editores y editoras de revistas electorales en América Latina, la participación de más de 20 revistas latinoamericanas y europeas, convirtiéndose así en el más grande espacio de debate de la región
con la presencia de voces diversas, plurales, democráticas, que aportan a la construcción de democracias resistentes y que establecen también importantes hojas de rutas sobre nuevas reformas electorales que estoy seguro permitirán afrontar los problemas de la democracia contemporánea y fortalecer a nuestras instituciones. Es importante recordar que los procesos electorales son esenciales para la gobernabilidad y la representación política. Es a través de las leyes y de los procedimientos como se construye el andamiaje jurídico que da soporte a la transferencia pacífica del poder y al ejercicio ordenado del gobierno. Por ello, la democracia es una tarea, y lo sabemos todas y todos, en permanente construcción, que encierra el reto de una constante transformación y evolución tendiente a responder eficazmente a las demandas que emergen dentro de las sociedades. Es importante recordar que América Latina posee un acervo importante en cuanto a reformas electorales que se ha ido acumulando a lo largo de más de 4 décadas de vigencia de democracia para tener un Estado de Derecho. Eso ha acentuado durante los últimos años la cantidad y profundidad de los cambios normativos. Cuando hace una reforma política electoral, busca mejorar y perfeccionar todos los componentes de su sistema electoral. Luego de todo proceso comicial, lo sabemos por experiencia, es necesario hacer un método de evaluación de todas las fases electorales y un plan de mejora continua de las prácticas que se llevan a cabo en las democracias. Las reformas político-electorales deben ser parte así de acuerdos políticos legislativos, que deben ser amplios, plurales, que deben permitir la mejora de los códigos electorales y generar avances en el marco de la democracia y la gobernabilidad. Con relación a las reformas, no hay recetas únicas, eso lo sabemos. El proceso de elaboración de una reforma es un debate complejo que nos remite a un tema, el equilibrio de poderes y sus contrapesos, en donde el poder, a través de herramientas y mecanismos democráticos, debe cuestionar y equilibrar al propio poder. La reflexión en torno a las reformas políticas que se necesitan en la región es muy actual y pertinente, porque atravesamos, visto ya y lo hemos dicho, una crisis multidimensional sin precedentes, con la presencia de COVID-19, pero además ahora a la guerra que se vive en parte de la invasión. De un repaso hemisférico, es cuenta que estamos enfrentando problemas de diversa índole, económicos, sociales, políticos, con una afectación directa a la democracia, a las instituciones y a la cada vez más conflictuada de países. Bien, es importante reconocer que la participación política en casi que se tiene que ir la desilusión con las instituciones formales para encontrar mejores mecanismos de representación de los ciudadanos. Vamos así considerar a los sistemas políticos como agentes de cambio. La reforma electoral debe ineludiblemente abonar a la gobernabilidad democrática, al funcionamiento del sistema político electoral con la institucionalidad pública y ayudar a preservar la neutralidad, la imparcialidad y la limpieza en las acciones. Es evidente en contextos cada vez más bajos y más competitivos. Desde la OEA, nosotros ofrecemos, por supuesto, las recomendaciones presentadas por las misiones de observación electoral de la organización en los diversos electorales y que se puede dar para investigar, para acá, desde este espacio, porque son recomendaciones urgentes de la cotidiana y de la opción de las. La educación y la alfabetización digital, el uso responsable de las redes sociales, la erradicación de los discursos de odio y, por supuesto, la eliminación de la violencia digital son asuntos que seguramente serán por las y los ponentes. El más importante que disponemos en las democracias es la ciudadana basada
fortaleza de las instituciones. Sin duda, y lo sabemos, estos difíciles para todos. Como humanidad enfrentamos nuevos desde la academia es hacer propuestas, llevar a cabo análisis objetivos y sobre todo seguir reflexionando sobre el futuro de nuestra democracia. Quisiera finalmente desear mucha suerte a las instituciones que participan en este evento y particularmente agradecer el esfuerzo que lleva a cabo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Un saludo afectuoso a mi querida amiga María Marván y a Flavia también. Gracias por invitarme a participar. Les mando un abrazo afectuoso y me voy pronto porque si no pierdo mi vuelo a Brasilia. Les deseo las mejores suertes y mis mejores vibras para este evento. Muchísimas gracias, doctor Guerrero. Muchas gracias por el apoyo que siempre ha recibido el observatorio de parte de la secretaría que atinadamente diriges. Muy amable. Muchas gracias. Mis mejores deseos para el seminario. Gracias. Me toca ahora a mí dar la bienvenida en esta inauguración. Creo que es muy importante destacar que es nuestro tercer seminario internacional sobre las reformas a la representación en América Latina. Este es un programa bianual que hemos venido desarrollando ya después de 6 años con la doctora Flavia Freidenberg y yo. Se ha ido sumando todo el equipo de reformas políticas. Quiero destacar dos cosas que son importantes. Decidimos este año hacerlo 100% virtual, gracias al éxito que no sin temor tuvo el seminario de 2020. El primero fue en 2018, el segundo fue pues muy empezando la pandemia y justo cuando empezaba la pandemia tomamos muy pronto la decisión, la doctora Freidenberg y yo, vimos que eso no se iba a componer ni en 2 ni en 3 semanas, ni en 2 ni en 3 meses, ni en 4 ni en 5, y dijimos, mientras más rápido migremos a la idea de hacer todo a través de Zoom, va a ser menos complicado. Créanme que fue muy complicado. Varios investigadores, igual que ahora, tuvimos que poner nuestra cuenta Zoom a la disposición para poder tener todas las mesas simultáneas que se tienen. Esto nos llevó a pensar que este también fuera en Zoom, porque además nos permite una de las riquezas que quienes van a acompañarnos a lo largo de todo el seminario lo van a ver, y es la presencia de investigadores de 18 países. Es parte de la riqueza y de la seriedad de este seminario que hay que inscribirse desde meses antes y solo aquellos inscritos e inscritas que han presentado ponencia en extenso, es decir, procuramos y lo hemos logrado que las personas que vienen a este seminario no vienen con tarjetas de lo que a lo mejor podría ser un artículo, sino que vienen con ponencias desarrolladas de alrededor de 20 cuartillas, cada una de ellas con todo el rigor académico que se requiere. Este es un trabajo exhaustivo y extenuante que fundamentalmente se echa encima la doctora Flavia Freidenberg. No es poco común que me hable algún día después de hacer la revisión y decirme, estoy verdaderamente acabada, ya me chuté, así dice ella, ya me chuté las 121 ponencias, a veces son más, y pues cuando no hay ponencia en extenso, pues ni modo, no se puede, no les damos la posibilidad de participar. Esto nos ha hecho que la calidad de todos ustedes que han mandado las ponencias es lo que le da fuerza a este seminario. No quisiera yo decir más, simplemente agradecer a todos ustedes que se inscribieron, que nos mandaron sus ponencias, que tienen su trabajo
y por supuesto a Flavia Freidenberg, a la doctora Carolina Gilas y al equipo completo de Reformas Políticas, un equipo diseñado como ahora nos lo exige la universidad, en donde hay chicos que participan y nos ayudan de nivel, bueno, habemos muchos doctores que ya somos investigadores consolidados, pero la verdad hay muchos doctorantes, hay muchas personas que están estudiando la maestría e inclusive chicos de licenciatura que vienen a formarse en el Observatorio de Reformas Políticas y a quienes les debemos que hoy esto esté caminando. Muchísimas gracias a todos. No me atrevo a mencionarlos porque estoy segura que se me van a olvidar más de aquellos que me voy a acordar, pero todos están no solo en nuestro corazón, sino desde luego en nuestro reconocimiento profesional e intelectual, porque esto es lo que nos permite hoy tener este seminario que, como bien dijo nuestra directora Mónica González Contró, empezó con unas actividades previas. Ya tener el seminario era difícil, pero Flavia dijo, podemos hacerlo más complicado, vamos a meter actividades previas. Supongo que en 2 años vamos a tener actividades previas, el seminario y el postre del seminario alguna semana después o semanas después. Sean de veras todos y todas ustedes bienvenidos. Es un placer trabajar con ustedes y no me extiendo más. Flavia. Muchísimas gracias, querida amiga doctora María Marván. Muchísimas gracias, querida amiga doctora directora Mónica González Contró, y también a nuestro querido Francisco, que el pobre estaba intentando estar en 2 sitios a la vez, a punto de subir a un avión. Les valoramos muchísimo que nos estén acompañando. Hoy comienza a cerrarse un ciclo que comenzó hace ya 1 año, cuando lanzamos la convocatoria de este seminario internacional. Normalmente lo hacemos el año anterior, el 30 de septiembre de 2021, iniciamos la convocatoria para que hoy, mañana y pasado, estos 3 días, se presenten las ponencias. Contarte, querida directora, y a todo el público, que llegaron 200 propuestas de ponencias, pero como bien dice la doctora María, el sello de este seminario es que tú tengas una ponencia en extenso. Muchas de esas ponencias luego son o documentos de investigación del observatorio, o son capítulos de libros, o son artículos que se publican en revistas indexadas, y entonces de esa manera contribuimos con este escenario a incentivar la investigación rigurosa, la investigación comparativa, la investigación sobre democracia, sobre elecciones, sobre reformas políticas, sobre las leyes que regulan la vida política de nuestros países. Y como bien saben, van a ser 121 ponencias. Hoy a la mañana comenzamos con 4 cuentas de Zoom al mismo tiempo, transmitiendo todas por 4 canales de YouTube. Así que las personas podían estar presentes, las que no pudieron participar con ponencia, a través de las cuentas de YouTube. Y nada, hicimos 4 talleres donde participaron 90 personas, hicimos 8 sistemas de mentorías, que estamos muy orgullosas porque es la primera vez que se hace un sistema de mentorías para que colegas, miembros del Consejo Asesor del Observatorio o de los equipos de investigación del Observatorio, que como saben son más de 80 personas, algunos de ellos pudieran atender y tener conversaciones directas, informales, con las y los estudiantes que se preinscribían. Tuvimos esta reunión fantástica de editores de revistas que nos enseñaron muchísimo sobre cómo profesionalizar la gestión, mucho más de nuestras revistas y mejorar nuestro impacto. Y hoy, mañana y pasado aquí dialogando y conversando. Y como bien dice María, esto sería imposible sin todo el equipo de apoyo del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, un proyecto de nuestro instituto junto a la Secretaría de Fortalecimiento Democrático, que en estos momentos se encuentra financiado por un proyecto de nuestra universidad, el proyecto PAPIT, IN30-21-22, ya no sabemos mucho ese número, que además nos da la posibilidad de tener estudiantes becados trabajando con nosotros diariamente, y también estudiantes en servicio social de nuestra universidad, tanto del campus de la Facultad de Ciencias Políticas
de nuestro campus central, o como de la FES Acatlán o de la FES Aragón, que también están como servicio social o becarios de nuestro instituto. Este equipo interdisciplinar, internacional, porque gracias a las tecnologías participamos muchos a través de nuestras cuentas de Zoom o a través de las redes sociales o a través de conversaciones telefónicas, muchas veces resolvemos las situaciones así, son los que hacen posible este observatorio. Y este observatorio que ayer además vio publicado su último libro y estamos muy emocionados que acabamos de sacar el libro de nuestro proyecto Papita anterior, Las reformas políticas a la representación en América Latina, en el cual participaron muchos de nuestros colegas, así que muy contenta de poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias, querida directora, por sumarte a este seminario y acompañarnos en esta bienvenida, que es una bienvenida extraña porque empezamos antes, pero siempre dejamos el miércoles a la tarde para poder conversar e inaugurar como corresponde estos eventos. Y como siempre, muchísimas gracias, querida María, por tu acompañamiento, tu apoyo. Esto es mucho más lindo cuando lo hacemos todas juntas y todos juntos, así que millones de gracias en nombre de todo el equipo del Observatorio de Reformas Políticas y el comité organizador del Seminario Internacional de Reformas Políticas a la Representación. Tercera edición, parecía increíble, pero lo conseguimos. No lo hacemos híbrido, no lo hacemos presencial, lo hacemos virtual, porque creemos que somos universidad pública y debemos intentar ahorrar todo lo posible los recursos públicos, y estas nuevas tecnologías nos están dando la oportunidad de conversar y dialogar y construir democracias sin todo el costo económico que antes suponía. Entonces yo creo que hay que apostar por este tipo de recursos siempre que se puedan para poder continuar conversando. Lo dejaría aquí y le daría la voz a nuestra querida directora por si quiere inaugurar formalmente nuestro seminario. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades de verdad por el esfuerzo y además por esta tercera edición. Así es que sin más, siendo las 5:22 del día 28 de septiembre de 2022, declaro formalmente inaugurado el tercer seminario internacional Las reformas políticas a la representación en América Latina. Muchísimas felicidades. Muchas gracias.